En el año, yo que tendría 12 años, 14 años. En AER, AER siempre fue bastante unida aquí en Guayas. Entonces un grupo de radiodifusores quisieron armar una cadena de noticias. Las radios eran Radio Rocafuerte, Radio Universal, Radio Continental del señor Julio Fará, que funcionaba en los 1550 kilociclos, Radio Alegría. Eran 6, 7 radios, ¿no es cierto? Que se inventaron un noticiero a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde, media hora hacían de noticias, media hora, una hora. Ese noticiero se llamaba Caraguay, que significaba cadena radial guayaquileña, porque eran cadenas que hacían noticiero todas estas emisoras, perfecto. Pasa el tiempo y viene Panchito Falqués. Les dice a los de Caraguay, que él también estaba, ¿por qué no hacemos la feria? Hablemos con el alquiler descalce. Me acuerdo, creo que fue en 65 al 66, pero dentro de esos años fue la primera feria de Caraguay. ¿Qué nombre le ponemos? ¿El nombre de la cadena? Sí, la cadena es la que está impulsando esto. Caraguay, cadena radial guayaquileña. Y se hizo como unos 10, 15 años esa feria con Caraguay, se dejó de hacer. Quedó abandonado nuevamente la parte ganadera y ya todo el mundo lo conocía como Caraguay, 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 Caraguay. Etc. Vino al municipio, hizo un tremendo mercado y se quedó con Caraguay.